saludo especial para todos los amigos de este canal. Por supuesto a nuestros suscriptores habituales y a todos los que en el día de hoy están mirándonos en esta transmisión. En la serie que hemos venido trabajando en los últimos meses sobre las independencias de América Latina, habíamos visto en el último video la primera parte de la independencia de Chile, lo que la historiografía de ese país ha llamado la patria vieja, en la cual pues jugaron un papel muy importante los hermanos Carrera, particularmente José Miguel, que ejerció el poder en Chile a partir de del desplazamiento del gobierno español con la primera junta que se creó en septiembre de 1810. Y habíamos visto cómo todo este proceso de la primera etapa de la independencia chilena termina cuando tanto O'Higgins como Carrera, que son las dos figuras protagónicas de esta primera parte de la independencia de Chile, son derrotados por las tropas españolas dirigidas por Mariano Osorio, el general Mariano Osorio, en la batalla de Rancagua. Con esto termina esta primera parte de la historia de la independencia de Chile y entramos hoy en la segunda parte cuando interviene ya el general San Martín con su famoso ejército de los Andes y que va a concluir con la independencia definitiva de España del territorio chileno. Habíamos señalado cómo San Martín era gobernador de la provincia de Cuyo en Argentina, cuya sede era la capital de esa provincia, era la ciudad de Mendoza, y allí San Martín estaba programando la invasión a Chile en su idea de que había que lograr una revolución continental para independizar estos países de España y sobre todo atacar el Perú, que mientras el Perú, que era una fortaleza de los realistas con más de 20.000 hombres, el ejército más poderoso en ese momento que tenía España en América, mientras el Perú continuara en poder de los españoles, la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, pero igualmente otros territorios independizados como Quito o incluso la Nueva Granada estarían siempre amenazados por el poder militar de los realistas en el Perú. La idea de San Martín era obviamente pasar a Chile, allí tendría el apoyo de un gobierno amigo, ya se pensaba que estaban los republicanos en el poder en Chile, habiendo desplazado a los españoles, pero los planes de San Martín van a cambiar cuando se produce la derrota de Rancagua y los líderes más importantes de la independencia de Chile, como los Carrera, los hermanos Carrera y O'Higgins, tienen que salir refugiados y llegar a Mendoza, donde son recibidos por San Martín. Cambian los planes entonces porque ya no va a tener un gobierno amigo con el cual invadir entonces al Perú, y tiene que pensar entonces primero en la independencia de Chile, derrotar a los españoles en Chile y después sí pasar al Perú. Pero además encuentra un problema gravísimo, y es que la economía de Mendoza sobre todo se basaba en la exportación de carne, de ganado, a Chile. Cuando esto ocurre, cuando ocurre la derrota de Rancagua, pues ya no tiene Mendoza ese mercado de exportación de ganado, y San Martín como gobernador reorienta la economía de Mendoza hacia la industria vinícola. Es ahí pues donde nace Mendoza como centro de la industria vinícola de Argentina, que dura hasta hoy. De tal manera que es importante esa decisión de San Martín de cambiar, de reorientar la economía para sustituir la exportación de ganado por la producción de vinos. Bien, entonces llegan pues allí Carrera y llega O'Higgins,
Y como habíamos dicho, San Martín no congenia con los Carrera, no congenia con José Miguel Carrera particularmente, y entonces se deshace de él, lo manda para Buenos Aires a él y sus hermanos, y se queda con O'Higgins como su segundo en lo que va a ser la expedición militar a Chile. Tulio Halperin Dong, este historiador muy importante, ya habíamos citado en otra ocasión, en otro video, a este historiador, Tulio Halperin Dong, argentino, nos ofrece una explicación sobre la poca simpatía y hasta cierto punto la aversión que despierta en San Martín la presencia de los Carrera. Dice él, su política demasiado brillante, demasiado ambiciosa y personal, no despierta en San Martín sino aversión. No trató de integrar a ese linaje de díscolos aristócratas, amigos de la plebe, entre sus apoyos chilenos. Juzgó luego con severidad sus iniciativas, cada vez más abiertamente subversivas y desatinadas, y destinadas a rematar trágicamente. Esto lo dice Tulio Halperin Dong en su famosa Historia Contemporánea de América Latina. Claro, ¿qué pasa? Los Carreras son ciertamente aristócratas, pero han encontrado mucho apoyo en los sectores populares chilenos. De tal manera que, a diferencia, por ejemplo, de Venezuela, donde la clase mantuana no quiere saber nada de las clases populares, estos hombres son hombres, desde luego, gente formada, que tiene estudios académicos, han estudiado derecho, por ejemplo, Miguel Carrera. Sin embargo, son gente que se integra muy bien con los sectores populares en la lucha por la independencia. Eso no quiere decir que San Martín sea contrario a los sectores populares. Lo encontramos, por ejemplo, cuando él organiza los famosos granaderos, una reorganización del ejército argentino, y introduce dentro de ese ejército indios guaraníes de una región vecina a la de él, donde él había nacido. Igualmente vamos a ver cómo en el ejército de los Andes, que va a realizar la independencia de Chile, hay todo un batallón de negros, esclavos, que han sido esclavos y los han puesto en libertad, y que van a jugar un papel muy, muy importante en la lucha de independencia de Chile. De manera que San Martín no es que sea tampoco enemigo, pues, de los sectores populares, pero parece que no le gusta mucho esa inclinación tan popular, digamos así, de los Carrera con respecto a su cercanía con el pueblo, con la plebe, como se dice entonces. Durante 3 años, San Martín va a organizar ese ejército que va a pasar a Chile, cruzando los Andes. Este va a ser el famoso ejército de los Andes. Pero, entre tanto, mientras él organiza ese ejército, que va, como digo, va a durar en esta etapa de organización más o menos 3 años, desde 1814 a 1817, va a surgir en Chile un dirigente también formado, también de la élite, que se llama Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez se va a encargar de organizar unas guerrillas para hostigar a las fuerzas españolas, pero también va a realizar labores de espionaje al servicio de San Martín, informándole dónde se encuentran las tropas españolas, sus movimientos, etc. Él actúa, pues, como espía con el seudónimo del Alemán. Es una figura romántica, es una figura que encuentra un respaldo y un apoyo en los sectores populares que lo esconden para que no lo cojan los españoles cuando lo persiguen. Y se genera una serie de leyendas sobre su vida y su accionar en este momento en Chile.
se cuenta, por ejemplo, que una vez que venía siendo perseguido por tropas españolas, se refugia en un convento de dominicos, se disfraza de dominico porque los dominicos lo apoyan y lo refugian, y luego entonces, disfrazado de dominico, guía a los españoles por todo el convento en su búsqueda. En otra ocasión, disfrazado de mendigo, se presenta ante el gobernador de Chile, el español Marco del Pont, ¿no? Le abre la puerta, el español, el gobernador, muy agradecido, le da una limosna. Es decir, se pone en riesgo, pues, directamente. En otra ocasión, que también es perseguido, se disfraza de campesino, se mete en un cepo para parecer castigado por borrachera. Son artilugios de Rodríguez que lo convierte en una especie de Robin Hood. Bien, este es un hombre pues, que cumple una función importante mientras San Martín organiza su famoso ejército de los Andes. Es interesante recordar cómo en 1983 se organiza en Chile un grupo guerrillero que se llama Manuel Rodríguez para luchar contra la dictadura de Pinochet, que toma realmente este nombre heroico de la época de la independencia. Bien, en 1817 entonces, el ejército de los Andes de San Martín comienza el cruce de los Andes. Son 4.000 hombres que van a cruzar los Andes con caballos, con mulas, con ganado, porque el ganado es necesario para la comida de la tropa, con vituallas, con artillería. Van a subir a 4.000 y más metros de altura en los Andes, en la que se creía en ese momento era la cordillera más alta del mundo. Todavía no se había llegado al Himalaya y no se sabía que el Himalaya era realmente la cordillera más alta del universo. El 12 de febrero de 1818, las tropas de San Martín llegan a la parte del llano, bajando la cordillera. Se produce la batalla de Chacabuco, donde se derrota totalmente al ejército español. Allí el batallón de negros cumple un papel destacadísimo. Y al terminar la batalla, se apresa ni más ni menos al capitán Vicente Zambruno, que había sido el ejecutor de la represión más violenta contra los independentistas chilenos que no habían logrado escapar después de la derrota de Rancagua. Juzgado sumariamente, pues es ejecutado. Gracias a la victoria de Chacabuco, entonces se toma la ciudad de Santiago, se reúne una asamblea de ciudadanos que decide nombrar a San Martín como gobernador o como director supremo, es el cargo, de Chile. San Martín no acepta ese cargo y dice que a Chile lo tienen que gobernar los chilenos. Entonces se reúne una nueva asamblea de unos 120 ciudadanos y se nombra a O'Higgins como director supremo de Chile. Pero los españoles, que habían sido derrotados en Chacabuco, se retiran a Concepción, allí se reorganiza y reciben refuerzos del virreinato del Perú y llega entonces, ni más ni menos, otra vez el general Manuel Osorio, que había derrotado a Carrera y a O'Higgins en Rancagua, y va a derrotar a O'Higgins, que es ahora el comandante del ejército, lo va a derrotar en la batalla de Cancha Rayada. Corre entonces el rumor de que O'Higgins ha muerto en ese combate, y entonces Manuel Rodríguez asume el cargo de director supremo de Chile, asume el poder, con el grito de que aún tenemos patria, ciudadanos. Crea un destacamento que se llaman los húsares de la muerte,
y pues aparentemente va a enfrentarse a los españoles después de esta derrota, pero 43 horas después reaparece O'Higgins, desde luego mal herido, y reasume el poder. Es decir, desplaza a Manuel Rodríguez y designa a San Martín como jefe del ejército. Es decir, renuncia al cargo de jefe del ejército y le entrega el poder, le entrega el mando a San Martín. San Martín entonces va a enfrentar a las tropas españolas que acaban de obtener esta victoria en Cancha Rayada. Los va a enfrentar cerca de Santiago, en una llanura, la llanura de Maipú. Se produce la batalla que lleva este nombre. San Martín derrota totalmente a los españoles. Y esta batalla, sin duda alguna, es la batalla que sella la independencia de Chile en forma definitiva. Un año después, o sea, cuando se celebra un año de esta batalla, O'Higgins, como gobernante de Chile, como dictador supremo, va a declarar totalmente la independencia de Chile con respecto a España. O'Higgins, en este momento, después de Maipú, disuelve el destacamento de húsares de la muerte que había creado Manuel Rodríguez, lo pone preso y en el momento en que este es trasladado a Valparaíso, es asesinado por la espalda. Por supuesto, las sospechas de quién había dado la orden de asesinar a Rodríguez, pues recaen sobre O'Higgins, por supuesto. San Martín, de todas maneras, continúa como jefe del ejército chileno y tiene que enfrentar a unas bandas de bandoleros formadas por españoles y por indígenas, mapuches, entre otras cosas, que se dedican al pillaje y al saqueo. Esta lucha contra estos grupos se va a llamar esta etapa la Guerra a Muerte Chilena. Y se llama la Guerra a Muerte Chilena porque ninguno de los dos bandos deja prisioneros. O sea, prisioneros que son tomados son inmediatamente ejecutados. Esta lucha con estas bandas va a durar 2 años, hasta 1820. O'Higgins, como director pues supremo de Chile, en ejercicio del gobierno, va a contratar a un marino escocés, Lord Cochrane, para que organice una flota que se encargue de llevar las tropas de San Martín para iniciar la independencia del Perú. En septiembre de 1820 se embarcan en Valparaíso estas tropas dirigidas por San Martín. Son unos 4.000 hombres que van a enfrentar ni más ni menos a un ejército español de 20.000 hombres que el virreinato español tiene en esa provincia. Son apenas 4.000 hombres, 600 son argentinos, el resto son chilenos. De manera que ya no existen realmente en este ejército la mayoría de soldados que sean argentinos, son soldados básicamente chilenos. ¿Qué ha pasado? Buenos Aires no quiere ayudarle a San Martín. En este momento el director supremo, es el título que ellos se dan, el director supremo de Argentina es Bernardino Rivadavia. Y Bernardino Rivadavia es un enemigo declarado de San Martín. ¿Por qué? Porque cuando San Martín había llegado de Europa en 1812, había creado la logia Lautaro y a través de esa logia organiza un golpe de Estado para deponer al primer triunvirato que se crea en Argentina, en el Río de la Plata, el nombre original, desplazan a la Junta Suprema, ese primer triunvirato había desplazado a la Junta Suprema, entonces ahora tenemos un triunvirato, llega San Martín, derroca ese triunvirato, en el cual el secretario
era Bernardino Rivadavia. Desde ahí entonces existe una enemistad grande entre Rivadavia y San Martín, y por supuesto entonces ya como jefe de Buenos Aires no va a proporcionar ninguna ayuda a San Martín. Por el otro lado, San Martín es considerado un traidor, se le ha llamado para que con sus tropas defienda a Buenos Aires atacada por los federalistas de Corrientes, Santa Fe, etc. San Martín se ha negado a poner su espada para asesinar a un americano cualquiera que él sea, nunca pondrá su espada para ese fin, y entonces, como no ha querido hacerse presente para defender a Buenos Aires, también se le considera un traidor. De manera que entonces San Martín no tiene ayuda de Buenos Aires, tiene que depender fundamentalmente de la ayuda chilena, de las tropas chilenas, y embarcarse pues para iniciar la independencia del Perú. En el próximo video pues nos vamos a referir a esos acontecimientos, la primera etapa de la independencia del Perú que va a estar a cargo de San Martín, y finalmente va a terminar el proceso de independencia del Perú pues Simón Bolívar y el Mariscal Sucre, cuando San Martín decline la continuidad de ese proceso de independencia y deje más bien que Bolívar y sus tropas entren a concluir ese proceso. 1824, batallas de Junín y Ayacucho. Ayacucho es el final de la presencia española en América. Bernardo O'Higgins va a seguir gobernando a Chile hasta 1823. En 1823 es depuesto, tiene que renunciar, se le acusa de autoritarismo, es un hombre muy desprestigiado por la muerte, entre otras cosas, de Manuel Rodríguez, también porque ha tenido que ver con los fusilamientos de los hermanos Carrera en Mendoza, Argentina. Los hermanos Carrera, primero Juan José y Luis, tratan de montar una conspiración contra O'Higgins, tienen una serie de partidarios que los van a ayudar. Esta conspiración la estimula y la dirige hasta cierto punto la hermana de los dos, Javiera, y pues son apresados en Mendoza y el gobernador de Mendoza los fusila. Más tarde, José Miguel Carrera, que había sido gobernante de Chile, que había hecho un gobierno progresista, del cual hablamos aquí en el video anterior, trata de pasar a Chile también y es apresado en Mendoza, y otro gobernador lo fusila igualmente. Estos gobernadores, por supuesto, son gentes leales y seguidores de San Martín. Esos asesinatos, llamémoslos así, pues también desprestigian a O'Higgins, porque algo tiene que ver en esas muertes, y por eso entonces O'Higgins tiene que renunciar, se refugia, se retira exiliado al Perú, donde va a morir en 1842. Sus grados militares son revocados, no se le paga ninguna pensión, y logra sobrevivir con unas haciendas que el gobierno peruano le va a adjudicar. Esta situación de O'Higgins, como de otros dirigentes de la independencia, nos obliga a una última reflexión en este video. El final de la vida de la mayoría de los grandes dirigentes de la independencia latinoamericana, a los que posteriormente los historiadores llamarán los héroes, un poco para reivindicarlos, se caracterizó por las traiciones, los odios, los extrañamientos de esas naciones que ellos mismos habían ayudado a construir. Bolívar dejaría el poder en medio del odio y los ataques de sus enemigos. Considerado persona no grata, se le prohibiría el ingreso a su patria, a Venezuela. Muere en la pobreza, después de haber sido el hombre más rico de Venezuela y de América Latina, entre otras cosas. Muere en una ciudad que había sido radicalmente realista, en una hacienda de un hijo de la nación española, de esa nación que él siempre caracterizó como tiránica y cruel. Gran ironía
del destino. San Martín, considerado como traidor por no haber empuñado su espada para matar americanos, obligado a exiliarse una vez que él se retira del Perú, regresa a Buenos Aires y Rivadavia le obliga a exiliarse. Pasa algunos años en Londres, después en Francia, en condiciones muy difíciles porque no se le paga su pensión. Durante años no recibe un solo emolumento por ese concepto. O'Higgins, prácticamente expulsado de Chile, degradado en sus cargos militares, se le niega la pensión por parte de sus enemigos que están en el gobierno. Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, desinteresado del poder y de los honores, leal siempre a Bolívar, asesinado por quienes temían que fuese el sucesor del Libertador. ¿Y Santander? Bueno, Santander fue expulsado de Colombia porque supuestamente participó en el intento de asesinato del Libertador en la famosa noche septembrina, sin que existieran pruebas concluyentes sobre esa participación. Sin embargo, pues Bolívar le conmuta la pena de muerte por el destierro. Regresa al país y llega a ser nuevamente presidente de Colombia entre 1832 y 1837, ya cuando Colombia se ha separado de Venezuela y de Ecuador. Se le acusa de haberse aprovechado de los empréstitos contratados con los ingleses, no solamente él, sino sus amigos. No solamente tenía su famosa hacienda de Ato Grande, hacienda de los presidentes, sino otras haciendas y una casa que escritura a nombre de su famosa amante de toda la vida, doña Nicolasa Ibáñez, una de las famosas hermanas Ibáñez, famosas por su belleza, en esa petite histoire de Colombia. Por eso, Daniel O'Leary, este irlandés que venía con el destacamento británico, la Legión Británica, y que fue edecán de Bolívar mucho tiempo, diría: Bolívar, el más grande; Sucre, el más perfecto; Santander, el más afortunado. Bien, hemos terminado así. Continuaremos entonces en el próximo capítulo con la independencia del Perú. Primero, la actividad inicial de San Martín en esta campaña y luego la presencia ya de Bolívar y Sucre para concluir definitivamente con este proceso de liberación de América Latina. Muchas gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo en el próximo episodio.